El 28 de julio se celebró en todo el Perú el aniversario patrio y el distrito de Pachas no fue ajeno a estas celebraciones. Es por ello que programó diferentes actividades para rendir homenaje a nuestra patria. Comenzando desde el 26 hasta el 31 de julio, promovido por su alcalde Carlos Berrospi Paredes. El domingo 28 de julio por la mañana comenzaron las actividades conmemorativas al aniversario patrio con la misa Te Deum, para luego dar pase a la ceremonia protocolar por los 198 aniversario de la independencia del Perú. Empezando con el izamiento del pabellón nacional. Autoridades políticas, suelten las palmas, por favor. Asimismo, se entonó a viva voz el himno nacional del Perú. Y las palabras de orden estuvieron a cargo del alcalde distrital. Al igual que nosotros, están rindiendo honores, están agradeciendo muchas batallas, muchos logros, lauros que han dejado nuestros antepasados para dejarnos esta patria libre e independiente. En ese sentido, estimados visitantes, hermanos que han venido de los diferentes lugares para estar aquí y celebrar todos juntos nuestro aniversario patrio, nuestro distrito característico de la provincia de 2 de Mayo, tenemos actividades que tienen que fortalecer la conciencia y el buen trayecto a lo que refiere las reglas de urbanidad. A todos, que esta estadía en nuestro distrito sea placentero. Si hay pequeños percances, sépanos entender, hermanos. Como gestión nueva que hemos ingresado, estamos haciendo todo lo mejor para que ustedes, como visitantes, se sientan en casa. Luego del discurso de orden, las autoridades tomaron sus respectivos lugares para dar inicio al desfile cívico-institucional encabezado por los subprefectos del distrito. Luego de las autoridades, continuó el alcalde distrital, los regidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pachas. Es así que en este acto cívico también se hicieron presentes las instituciones diversas del distrito, como instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, cada uno de ellos mostrando gallardía, civismo y amor por nuestra patria. Querido, nuestro alcalde, el distrito haciendo donde está la paz.
Andrés Aguado con Víctor Rey, Pachas. Aquí están los agentes. Con ellos el trabajo es coordinado. Con ellos el trabajo es corporativo. Totalmente implementado. Con su gorrita, con su chaleco. ¿Cómo tenía que ser? Saludando a nuestros agentes municipales. Por la tarde, se realizó el concurso de danzas folclóricas de Pachas, en la que participaron diversos barrios, caseríos y organizaciones de este distrito, presentándose en el siguiente orden. Estampa folclórica de Auga Danza, del centro poblado de Bellavista. Los turcos de Colpa, con los niños del barrio del hospital. Toro Garpuy, del distrito de San Cristóbal, del centro poblado de Pichgas. Los turcos de Colpa, del colegio Enrique López Albújar, del barrio del hospital. Danza de la municipalidad distrital de Pachas. Los turcos, del centro poblado de Quillapampa. Chukya Gatay,
del caserío de Rondobamba, del centro poblado de Cruz Pampa. Toro Garpuno, del barrio de Carmen Alto. Payas, del centro poblado de Cruz Pampa. Veamos a continuación cómo se desarrolló esta actividad en homenaje al aniversario patrio. Esos aplausos, ese cariño para el centro poblado de Bellavista. Thank you.
hay que invitar a toda la población para que tenga fuerte voto de paso. Lucho Pechamongani, Plata Gatapamana, Seicho Minoga, Buño Buño Punucucha, Reina Pamucha Punata, Asia Atokmana Shuapamana. Ejercito ahí, espera, aplausos, el grupo de danza. A ver, que el reggaetón lo vea. Arriba eso. Así es, Marco Antonio, gracias. De esta manera se viene festejando la fiesta con su pista de Pacha.
mañana todos estaremos concentrados en el nuevo taurino de nuestra localidad de Pachas. De las actividades del aniversario patrio. En esta ocasión se comenzó con la ponchada, ofrecida por la municipalidad a toda la población y también a los visitantes. Siempre amenizado por una potente banda de músicos y el baile correspondiente de las autoridades y visitantes. A media mañana se dio inicio al pasacalle, encabezado por el alcalde Carlos Berrospi Paredes, funcionarios, la población y la banda de músicos, quienes recorrieron las principales calles de esta importante ciudad.
Como es tradición, en este tipo de fiestas se repartió chochos o tarwi. Asimismo, se entregaron platos con el tradicional locro. Ese mismo día, también se desarrolló la tercera y última tarde taurina, con la participación de toreros profesionales como Rafael Orellana de Venezuela, Manolo Juárez de México y Chamón Ortega de España. Con la llegada de los toreros, todos se dirigieron hacia la Plaza de Toros en un colorido pasacalle. Recordando los tiempos. ¡Tres, una para la Munich! ¡Sí! Veamos cómo se desarrolló esta actividad taurina, recordando que en el distrito de Pachas no se sacrifican a los animales. Bienvenido a nuestras autoridades, al señor alcalde. Al señor alcalde, a su plaga de regidores, a todos. ¿Y esa palma del público? ¿Esa palma qué pasó? Y los familiares que lo quieren mucho. Y Erin Romero Paredes. Los toreros profesionales que van a estar para deleitarnos esta tarde. ¡Fuertes aplausos! A ver nuevamente esos aplausos con cariño y amor. Tenemos a Rafael Orellana, a Manolo Juárez, a Enzo Antaquera, el bandiniero, hermoso ganado, el hombre gitano de color negro. El primer ejemplar de la tarde. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! ¡La tercera capotada! ¡Ole! Señor del torero Enrique. Cada uno se le corresponde el amor y el cariño con fuerte amor de aplauso. La segunda capotada para el siguiente torero. Aplausos, hay que brindar los aplausos a los que hacen un trabajo. Un hermosísimo ganado en el ruedo taurino de nombre Zap. Fuertes aplausos para los toreros profesionales. ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos!
fuerte la mano. ¡Ole! De México, buena charro. El poeta Manuel Juárez de México. Y buena tarde, padrina. Esta tarde está ofrecido por el señor alcalde de la municipalidad de Gonzalo Pachas, en coordinación con las otras autoridades judiciales políticas. ¡Fuertes aplausos! Ese es el mexicano ecuatoriano, hermano. Mire, mire, ahí con los comentarios usted. Le escuchamos. Aquí, una buena monetada al señor Manuel Juárez. ¡Oye! De esta manera estamos finalizando el homenaje a nuestra fiesta patria, al aniversario de nuestra independencia, el número 198. Con esto vamos a reiterar, estaremos arribando en Canadá. ¡Ole! ¡Hasta la plaza de Ejo! ¡Otra más! Otro escenario. Bueno, ¿qué vamos a hacer así? El público, gracias. ¿Es tu promo de qué curso? ¿De cosmetología o manicure? Para mi amigo, mi amiga. Nazar Primo, ¿dónde están tus amigas? Bueno, te aplauso para... Bueno, en todo caso, los que no vienen esta mañana... Al finalizar esta actividad, el alcalde provincial dio por clausurado las actividades por el aniversario patrio. Claro, efectivamente, el día de hoy estamos cumpliendo con la última tarde taurina, donde hemos tenido un espectáculo que ha estado no al agrado de la población. Estamos cumpliendo con las fiestas patrias, con fiestas tradicionales, donde tenemos presencia de muchas autoridades, de muchos visitantes de la región Huánuco, de la región Ancash, donde siempre se congregan aquí en Pachas. Claro, en la... o en el trabajo de los toros y de los toreros, no hay lógica, nosotros no podemos garantizar al 100%, siempre tratamos de contratar buenos ganados, ¿no? De pura casta, media casta, con profesionales que conocen también el tema en la parte de la tauromaquia, y siempre mi idea de mí es que la población se goza, que la población se va contento. Pero eso no depende de mí, porque los espectáculos lo dan quienes nosotros contratamos. Asimismo, claro, resaltó que La Unión y Pachas son los únicos distritos que celebran el aniversario patrio en la provincia de 2 de mayo. El distrito de La Unión, la capital de la provincia 2 de mayo, y el distrito de Pachas. Y cada año nosotros tenemos un número de actividades que tenemos que hacer, ¿no? Que nuestra población participa, que nuestros niños participan, que nuestra juventud participa, y de esa manera estar con las actividades y con dar espacio a toda la población, a fin que se explayen en el aspecto cultural, en el aspecto de canto, danza, desfile cívico, patriótico. En todo ello nosotros estamos para poder coadyuvar, para que haya un buen impacto aquí en nuestro distrito de Pachas. Para finalizar este evento, se realizó el tradicional ayguayay por las principales calles del distrito de Pachas.
Por la noche, se presentó la Orquesta Juventud Hualcán, quien fue la encargada de finalizar las actividades por el aniversario patrio. A las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¡Granados, fieles! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Aguacerito, aguacerito! ¡Tómate un poquito más! Queremos agradecer al alcalde distrital de Pachas, Carlos Berrospi Paredes, por la promoción y difusión de las actividades costumbristas y tradicionales. Asimismo, agradecemos a la población pachacina por la confianza y el aprecio. Huánuco y sus tradiciones, somos parte de tu historia.